Esa risa de ella fue como dije, me la comí. O sea, eso fue una risa cuando dije, vieron, qué bueno todo. Eso es bonito. Señores, tengo aquí y es un privilegio tener a Patricia. ¿A qué? Logroño. Patricia Logroño, lo tenemos aquí. Hola, Patricia, ¿cómo Hola, estás? Hola, bien. Gracias por estar aquí. Gracias, Raúl. Me encanta eso, mi querida Patricia. Soy parte del rediseño. Mi hijo te quiere mucho, mi hijo te quiere mucho. Sí, me dijo, papi, sí. tú llevas una estrella ahí. Y entonces me encuentro aquí. Que mi querida Jane me dijo, eso es lo que yo que mami quería que yo hiciera. ¿Tú fuiste su profesora, me dice Jane? Yo fui su profesora, ay sí, la quiero, la adoro, a Natacha. ¿De verdad, Natacha? Claro, DJ Jane para todo el mundo, para mí Natacha. Natacha, sí. Y desde chiquitica, entonces siempre la tuve ahí y feliz de ver cuando mis alumnos realmente siguen y aman y se apasionan por la música. Yo le dije que un día de esto tengo que traerla, yo la tengo que traer ahí tocando piano. Claro que sí, hacemos un dúo. ¿No? De verdad. ¡Ah! ¡Eso es un dúo! ¡Por un día que con tiempo! Sí, Patricia, chequé en el itinerario, yo le he dado con esto de itinerario, por no decir su currículum. Dice, maestra de piano, adinerada, perdón, inversión. No. Empresaria, sí. Ha hecho televisión de la buena, haciendo noticiero, ¿correcto? Uh-huh. ¿Y qué más? Usted, háblame más de ti, Patricia. Bueno, yo soy músico de pasión, de corazón, soy pianista. Amén. Porque amo la música. Amén. Porque Dios me dio ese talento y ese don y estaré eternamente agradecida. Y mi legado en la música siempre me ha orgullecido, realmente ver mis alumnos, tengo mi academia de música. He sido empresaria, te cuento que yo empecé mi primer negocio a los 9 años, yo hice una paletera en mi casa. Pero muy, de la paletera de nosotros, voy a ver. De la había la chupetita, eso lo tú y claro, yo. Claro, una paletera, porque señores, no había delivery. ¿Eso, Patricia? ¿Cómo va a ser? Bueno, ¿qué te digo? Mira, realmente, yo tenía 9 años cuando eso, me acuerdo, y cuando eso no había delivery, porque la gente cree que el delivery ha existido siempre, eso pero no eso verdad, no es así. No es verdad. Y no había delivery, y yo, mi papá me hizo la explicación de contabilidad 01, del ingreso, egreso, neto. Exacto. Y le dije, pero yo quiero poner una paletera, porque cada vez que quiero comprar galletica o mi vecino quiere en paleta, vivíamos en los Pinos de Arroyo Hondo, ajá, hay que ir caminando 40 minutos en colmado. No vale la pena. Y ya tú sabes, fue mi primer negocio a los 9 años, fue un éxito, fue un hit. ¿Es todo verdad? El mundo iba a comprar, claro, la gente iba a comprar merienda. ¿Tú por qué no ya sabes dónde paró la paletera? Bueno, tuvo una historia un poquito compleja, ajá, porque entonces yo me ponía en la galería de mi casa, sí, y mami me consiguió una mesita de esa donde tú te sientas en la mesa, ah, a okay, cenar. Ah, ok, ok. Y un día pasa un señor, la persona que me acompañaba en la casa me dijo, me voy a bañar. Uh-huh. Y pasa un señor y muy ávidamente ve que yo tengo dinero y me dice, ah, ¿tú no quieres una paletera más grande? Y ya tú sabes, yo me imaginé usar de ruedita, que yo la abría y organizaba las mentas, sí, por acuerdo, colores, sí, y ponía las paletas, sí, sí. Y yo, wow, claro que sí, ¿cuánto cuesta? 5 pesos, lo que yo tenía ahí, en menudo, parece que lo contó, o sea, rápido. Contó, claro. Y me dijo, pues ven, dame lo que yo te traigo a la paletera. Todavía estoy esperando, o la sea, paletera. Señor, todavía le falta clavo. Nosotros llevamos los clavos ahora mismo. Así eso, mismo. Dice, eso, papi, síguele esperando, Patricia, tranquila. Eso, señores, cuando estamos los regalos de perdóname que haga un paréntesis ahí, uh-huh, ya que tú estabas citando eso. Cuando estaban de moda los regalos de Mickey Mouse y todas esas cosas, uh-huh, que sacaban carteritas, yo estoy parado frente a una bodega en Manzanillo, La Granada Company, cuando tú decías la bodega, es como decir el mall, el ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama el cosa allí? ¿El cosa mall de allí que está cerca de él? Ah, no, allí donde yo vivo, ¿cómo se llama? Galería. Galería del Cecilio. No, el otro, de más lujo, Blue Mall. Blue Mall. Eso es como decir eso. Ahí tú consigues de un carro. Y yo recuerdo que a mí me pone una cartera el Niño Jesús. En mi pueblo era el Niño Jesús. Uh-huh. Patricia me pone un regalo de una cartera blanca con la carita de... Imagínate tú. Con el zipe. O por una cosa. Exactamente. Y yo vengo algo así, ok.
tengo la cartera ahora, ¿y cómo yo le meto dinero a esto? ¿Y cómo? Yo no tengo dinero. Y yo comencé a buscar dinero, no había dinero. ¿Tú sabes lo que yo hice? ¿Qué hiciste? Cuidado con burla, ¿eh? Yo vendí la cartera para meter el dinero. Anda, a la cartera. Y cuando yo tengo mi dinero, que yo tengo dinero, sí digo que era dinero. Sí, dame la cartera, pero te me la vendió. Hasta el sol de hoy el tipo no apareció tampoco. No, claro, está con el de la paletera. Ese. Exactamente. Patricia, uh-huh. Un abanico de cosas profesionalmente hablando. Sí. Y ahora actualmente, independientemente de tu academia, uh-huh. que yo la sigo, ¿eh? Excelente. Y le di mucho like. aparte de eso, ¿qué más hace? ¿Está en la televisión? ¿No está en la televisión? ¿Va okay. a pie a incursionar o no? Ahora no estoy en la televisión. Duré 10 años leyendo noticias. Me encantó esa etapa. Un poco sacrificado. Leía muy temprano, leía muy tarde. Uh-huh, pero uh-huh. me encantó, me fascinó. Uh-huh. No he seguido en la televisión. Sí he seguido incursionando en otras cosas. Antes de que viniera la pandemia, nosotros habíamos abierto otro negocio. Ese negocio, lamentablemente, no pudo seguir. Uh-huh. Sí me he tenido que reinventar en otros aspectos. Claro. Estoy inclusive en redes de mercadeo. He tenido que hacer un reinvento con cosas que tienen que ver con salud, con otras oportunidades que se pueden hacer paralelamente con lo que es mi academia, porque realmente tenemos que como personas decir, bueno, no podemos frisarnos, uh-huh. hubo cosas que no siguieron, pero tenemos que seguir hacia adelante. Y realmente la televisión siempre me ha gustado, me ha encantado, pero tuvo como que ese momento en mi vida y ahora mismo, bueno. ¿Te gustaría volver a la televisión? ¿No? Bueno, eso depende del proyecto que aparezca. Claro. Tú sabes que como yo era locutora de noticias, uh-huh. eso es bien específico. Uh-huh. Aunque realmente este tipo de cosas, claro, llama siempre la atención. Siempre cuando sea así, en manera muy profesional, uh-huh. Siempre me ha gustado. Y es algo que pienso que es muy nato en mí. Pero como te digo, me he rediseñado y he seguido muchos. Yo te lo iba a decir, porque yo he visto muchos videos, no sé si tenemos más videos ahí, donde la profesora está acostada en el piano con un palo de barrer. No sé si tienen ese ahí, yo me lo goce. Ese yo me lo goce. Uno que tiene como un palo que ella está haciendo así. Se dice, y ella misma puso abajo, dice, no, ese no es el palo, ¿eh? No, ese no, ese es la academia. Esa es la academia. Sí, esa es la academia. ¿Dónde está la academia, mi amor? La academia está en la Churchill con Roberto Pastoriza. Ella estamos en modo de pandemia, pero ya presencial, gracias a Dios, aunque okay. seguimos virtual. Ok. Y... Ya pueden ir y sí, lo que sí. quieran inscribirse, ya pueden. Sí, sí, ya ¿A dónde, estamos. ¿A dónde nos podemos comunicar, mi querida Patricia? Pueden llamar al 809-338-0113. Nos pueden escribir por Instagram también, Academia de piano, Música. Específicamente piano. Patricia Logroño, no, tenemos violín, tenemos piano, hey. Guitarra. La batería, buen momento canto. Ahora, claro. buen momento. Vamos claro a repetir sí. el número otra vez, mi querida Patricia. Pueden hacerlo al 849-280-7439 vía WhatsApp o llamando al 809-338-0113. Estamos virtual, presencial y a domicilio también. Esta señora sí, seria, muy cosa, que leía noticias, que hay que estar serio, porque hay mucha gente que lee noticias y están hablando de un muerto y está muerta la risa. Eso no va. Entonces, ella que yo quisiera, a ver si pueden buscarme eso, porque ella seria así, es muy juguetona, sí. ya me lo han dicho mucha gente, pero yo me gocé, repito, ella diciendo con un palo de coba y tocando con una mano, diciendo, dije, todo lo que hay que inventarse en la pandemia, eso fue en qué momento, pues. Tú estabas como media como congestionada, ¿no, Patricia? Tú sabes que en pandemia yo, ahí fue que hice el video a dos pianos, hice un video acostada, que yo creo que ese sí anda por ahí, acostada, tocando sin ver el piano, hice uno de espalda, y realmente yo decía, wow, uno puede reinventarse de muchas maneras, y el del palo viene a consecuencia de un ejercicio que me mandan a hacer en un taller de liderazgo que estoy tomando, ajá. y me piden hacer algo con un palo de escoba, o sea, al grupo completo, uno tenía que ser creativo, ajá. y todo el mundo baila con el palo, y digo yo, espérense, que ahora mismo yo voy a tocar piano con el palo en la mano. Pero yo estoy muy bien. Y nunca había hecho eso, realmente sí. lo grabé para esa actividad. Y después actividad. Vi otro que tú estás tocando con las dos manos, sin nada, o sea... Sí, de espalda, ese sí creo que anda por ahí. Botando estrés, y que realmente yo pienso que cuando tú dejas de disfrutar las cosas que te gustan hacer, o sea, tú sabes que el pianista clásico tiene un entrenamiento muy arduo, uh-huh. esa es la realidad. Uh-huh. Pero cuando se te olvida... Y se te olvida cuál es tu pasión, y se te olvida por qué tú lo haces, y se te olvida. Entonces tú tienes que reconectar con otras cosas para acordarte de esa. Más. Yo hablo con César. Estas entrevistas no se pueden perder así. Patricia, algo importante, muy importante. Tú tienes a manos los recuerdos de quién te puso un piano en la mano, quién te llevó a un piano, quién te dijo, mamá, esto, o tú dijiste, yo quiero hacer esto.
¿O fue que un niño Jesús algo te puso un pianito? ¿Cómo? Siempre hay una historia detrás de una, sí, de una profesión como esa. Sí, yo soy la menor de tres hermanos. Mi hermano Reinaldo me lleva 8 años, mi hermana Gina me lleva 6. Y ellos eran los que iban a clases de música. Y realmente ellos tomaban clases de piano con Aide Tayá, que en paz descanse. Y bueno, realmente en ese momento ellos iban a las clases. Sin embargo, yo, cuando ellos se paraban entre clase y clase, yo me sentaba. Ah, ok. Y recuerdo que la maestra decía, ah, ese es el del palo. Mira el del palo, miren eso, ahí señores del palo. La productora me dijo, yo me buscó, como no aparecía por otro lado. Miren la profesora, la señora. No sé si tú tienes audio. La señora ahí. Celia que está aquí, tiene audio. Bueno, está aquí el audio, no se escucha, pero no se escucha el audio. Sí, en el Instagram, para seguirte a ti, mi querida Patricia. Patricia Logroño, correcto, así nada más. Sí. Patricia Logroño, Patricia. Pero es una manera muy chula de llegar a donde ti y definitivamente, déjame decirte algo. Vamos a ver cómo nos inventamos lo más rápido posible que tú vengas al programa y toque piano. Ya tú me dijiste a Jem que íbamos, a mi querida Enarti. Claro que sí. Sí. Y hacemos un dúo también, tú en los platos y yo en el piano, no te apures. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? También, yo en el piano y ella en los platos. Ah, pero mira, claro. Eso está loquísimo. Total, sería yo creo que la primera vez que se hace, porque para se ha hecho sepa. Con saxofón, con violín, con todos los instrumentos, menos con el piano. No, cuando, ya, ¿cuándo? cuando quieran, nada más mañana, dicen, traemos un piano. Traemos un piano, ¿de dónde? Mañana. Hay que practicar. ¿Tú cantas también, Patricia? No. En tono, pero no canto. No, ¿cómo tú qué? En tono. Lo que pasa es que cuando es músico me dice gente, entonces. ¿Te gusta pasar ahí? Ya aguántense. ¿Te gusta? No te preocupes que yo hablo con el dueño. ¿Te gusta tocar? ¿Te gusta tocar en el mismo tiempo? Yo digo, del programa yo soy del dueño. Digo, no, tú eres la dueña. Yo soy el programa. Bueno, pero yo hablo con César. Vamos a repetir de nuevo, porque hay muchas madres que dicen, ¿qué hago con mi hijo? Siempre están aquí, si es estudiar es aquí, como pueden ya ir a tu academia, y es muy importante eso, ¿eh? Claro. Que sepan que pueden ir a aprender violines, pueden ir a aprender violín, ¿cómo se llama? Piano. Piano, canto, guitarra, batería, saxofón, ¿tiene profesora de clarinete? Canto ahí. Sí, claro. Atención a todos los que cantan en la cosa de lo urbano, que vayan a aprender canto. Por favor. A mi querida academia, ¿se llama la academia? Academia de Música, Patricia Logroño, 849-280-7439. Patricia. Virtual y presencial. Me encantó eso, de hacer eso tú y vamos a hacerlo. ¿De verdad? Vamos a hacer, pero rápido. Claro. No se puede pasar. No, ya me contaron, ella y yo ensayamos, venimos listas. Señores, esta semana comenzó de esta manera, con hermosas mujeres, con llena de talento. De verdad que es un privilegio tenerte aquí, mi querida Patricia Logroño. Vamos a traerte con más tiempo, vamos a sacar más provecho a tu presencia y a tu talento aquí en Así Es, en Raúl Grisanti, que yo, fíjese que estoy pidiendo tiempo porque yo no sabía que sería el día de tiempo. No, gracias a ti por la invitación, me encantó. De verdad, no. Más te va a encantar cuando estemos jugando más y todo aquí. Perfecto, entonces, ¿okay? Cuenta conmigo. Para mí será un privilegio tenerte aquí. Señores, como ella es tremenda animadora de televisión, usted le va a abrir allí, mi querida Patricia, le pide el programa Así Es, Raúl Grisanti. Y dice que continúa en la música de, ya usted sabe, de su alumna. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de Así Es, Raúl Grisanti. Así que ya ustedes saben, nos quedamos con la mejor, Miss DJ Jem. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold.